me desnudaban, me amenazaron con el todos, luego las amenazas con mi familia, con mi pareja eran constantes, me pusieron la bolsa, me ponían mucho calor a poca distancia durante mucho tiempo también, un poco de calor, y golpes en la cabeza y los costados eran constantes. Yo, si te digo la verdad, es fuerte decirlo, pero yo entré a la cárcel contento, porque ya se había acabado. A mí me tuvieron en el suelo con una pistola a la cabeza, bueno, pues rompieron la cama de nuestro matrimonio, rompieron la cama, la casa dejaron hecho un Cristo, es cierto, o sea, paredes, golpes, todo fue muy duro. Yo estaba continuamente con los policías por toda la casa y mi hijo el pequeño sentado en un sofá con un guardia civil, con la metralleta apuntándole, pues durante 5 horas, continuamente. El momento de la detención fue muy, muy, muy agresiva. Yo estaba solo en casa y de repente estás durmiendo plácidamente y de repente abres un ojo y ves 10 lucecitas que te están apuntando a la cabeza, que son 10 armas largas, con 10 tíos vestidos como Robocop, que te tiran al suelo, te pegan una paliza y desde el primer momento te quieren dejar claro de quiénes son y que tienes 120 horas de incomunicación por delante con ellos, ¿no? Me pusieron una pistola en la cabeza y las amenazas fueron constantes. Recibía golpes de todos los tipos. Puñetazos en la tripa, con la mano abierta en la cabeza, patadas en los testículos. Me hicieron simulación de ponerme los electrodos y me dejaron totalmente descolocado. Algo que recuerdo bastante del periodo de incomunicación fue un momento que yo estaba, me habían sacado a interrogar, me acababan de meter hacia el calabozo y oí desde lejos, no sabría decir la distancia ni nada, pues cómo interrogaban a otra persona, en este caso a una chica, la cual yo no sabía quién era, sé que era una mujer por la voz y demás. Y al oír cómo lloraba, cómo gritaba y cómo le gritaban a ella, eso sí me marcó bastante. Creo que lo que peor llevé fue la impotencia al tocarme y así, el no poder alejarme de ellos. Era casi como una violación. Es absolutamente inconcebible que en el 2011 todavía estemos hablando de estas cuestiones, ¿no? En el conflicto vasco se basa durante la tortura el instrumento más antidemocrático y más beligerante con los derechos humanos, que más derechos humanos ha conculcado, ¿no? Y ha sido muy utilizado de una manera muy extensa por parte del Estado español, primeramente por las fuerzas sobre el Estado, con el objetivo de obtener información o escarmentar a la gente o amedrentar también, ¿no? Es una práctica muy usual por parte de muchos gobiernos en este tipo de conflictos. Pero aquí tenemos la hipocresía de que si sucede con los iraquíes por parte de los americanos, pues se monta un escándalo mundial y esas mismas imágenes son muy parecidas, hemos visto o nos han narrado y hemos imaginado porque nos han narrado en el conflicto vasco y sin embargo siempre se alude al famoso manual de ETA que obliga a sus militantes o a los detenidos en general a hacer este tipo de denuncias. Desde el primer momento me golpearon la cabeza, sobre todo en la parte trasera del cuello y yo acompañado de dos guardias civiles en la parte de atrás, otro delante. Y los dos guardias civiles que iban acompañándome en la parte de atrás me estaban golpeando todo el rato, me daban puñetazos. Me hacen una especie de pasillo entre, supongo que guardias civiles, y me pegan todos en la cabeza y me amenazan y insultándome todo el rato. ¿Usted es cierto que denunció que había sido maltratado? Sí. ¿Que le habían colocado la bolsa? Sí. ¿Que le habían golpeado en la cabeza? Sí. ¿Que le habían hecho costuras forzadas y amenazas todos los días? Sí. En este sentido es importante recordar
que concretamente la tortura se ha utilizado como un método represivo, como una herramienta represiva contra los militantes vascos y vascas de Euskal Herria, sobre todo en relación con tres objetivos diferentes, ¿no? El primero de ellos era lograr réditos políticos en lo que ellos llaman la lucha antiterrorista, es decir, conseguir que las personas que eran detenidas firmaran inculpaciones tanto para sí mismas como para con terceras personas. El segundo objetivo con el que se ha aplicado la tortura es sin duda el crear miedo, y crear miedo con un objetivo muy claro, que es lograr una desmovilización social, es decir, dar la sensación que toda persona que puede ser un disidente político, por así decirlo, puede ser detenida y por tanto va a ser torturada, y en este sentido había que desmovilizar y hay que desmovilizar a toda esa masa social. Y el último de los objetivos es el de lograr información. Organismos de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, se han hartado de repetir que el principal problema que tiene el Estado español con la cuestión de la tortura es el mantenimiento del régimen de incomunicación. Desde finales de la época franquista eran 10 días los que la persona detenida podía estar en manos de la policía. Si bien hoy en día son 5 los días en los que podría estar en esta custodia policial, se prolonga por otros 8 días más de incomunicación en prisión, un periodo de tiempo que ya en sí mismo se podría considerar un maltrato sin que medie ninguna otra circunstancia. Tener a una persona separada durante 5, extensible a 13 días, de su ámbito social, de su círculo de amistades, de su círculo familiar, ya en sí mismo se debería de considerar una situación angustiosa, una situación que una persona no debe de tolerar si se tiene en cuenta pues ese derecho a la integridad física que en principio nos asiste a todos. La declaración policial ha sido hecha bajo torturas y me han obligado a hacer dicha declaración porque si no me estaban... O sea, quería salir del paso en ese momento, me amenazaban con que iban a violar a mi novia, que estaba en los calabozos detenida, y sufrí malos tratos durante los 5 días, y en ese momento todavía quedaba tiempo de incomunicación. Acudes a otro, pensando que puedes hacer algún milagro, después de tanto badaje sabes que no lo puedes hacer, porque todo es una mentira, pero te intentas engañar, porque sabes lo que está pasando. Fui detenido en el año 1992, poco antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, una operación que dirigió el juez Baltasar Garzón. Me aplicaron la ley antiterrorista, acusándome de pertenencia a la banda armada, y me llevaron, después de estar en una ciudad de Cataluña que se llama Manresa, a Madrid, a la Dirección General de la Guardia Civil. Y me tuvieron incomunicado durante 4 días y durante estos 4 días la Guardia Civil me sometió a todo tipo de malos tratos y tortura. Estuve muchas horas sin dormir. Bueno, para mí fue lo más chocante igual de la detención, fue, pues como ha dicho antes Miquel, que aparte de sufrir tú la detención y la incomunicación, que tienes una persona al lado, en mi caso mi compañera sentimental, que es una persona de las que más quiero, ¿no? Tenerla al lado, en el calabozo al lado, y saber que ella está sufriendo lo mismo que tú en ese momento, pues es una carga moral doble que tienes que llevar durante los 5 días, ¿no? Me sometieron a como 3 sesiones de interrogatorios, todas más o menos eran muy parecidas, aparte de los golpes y flexiones y la bolsa de plástico. A veces me ataban manos detrás y me apretaban hacia abajo para obligarme a flexionar. Esto después de 2 o 3 días sin dormir era muy doloroso para mí. ¿Cómo se tortura o cuál es la forma que utiliza el Estado para torturar? Utiliza la herramienta de la incomunicación. Yo creo que la herramienta de la incomunicación es la herramienta que dota de impunidad a la tortura, ¿no? Es una herramienta mediante la cual tú puedes mantener a una persona 5 días totalmente aislada de su entorno social, de su entorno familiar, de sus amigos, de sus amistades, en las que durante esos 5 días solamente está a manos del cuerpo policial por el que ha sido detenido. En una de las ocasiones incluso me llegaron a poner unos cables eléctricos en las manos que me decían que iban a conectar. Ellos querían que confesara toda una versión y que me auto delatara, que confesara lo que ellos querían que dijera, que era formar parte de Terra Lliure y que además que
denunciar a otros compañeros míos, y no pararon hasta que no consiguieron una declaración en este sentido mío. El juez instructor Baltasar Garzón, mediante auto de 22 de julio, decretó que se tomaran ciertas medidas para prevenir pues en casos de malos tratos y torturas. Y esas medidas fueron tres. Concretamente, la primera de ellas, que se comunicara a los familiares de las personas detenidas dónde se encontraban y, en caso de que fueran trasladados, pues a dónde eran trasladados. La segunda medida es que las personas detenidas puedan ser reconocidas por un médico designado por la familia, es decir, por un médico de su confianza. Y la tercera medida que decretó el juez Baltasar Garzón fue que se grabara a la totalidad de los detenidos en todo momento mientras se encontraban detenidos en dependencias policiales. Entonces, nosotros solicitamos esas grabaciones al juzgado, y no fue hasta el primer día del juicio cuando la Guardia Civil no puso a disposición judicial esas cintas, ¿no? Tres años después de que fueran grabadas. Tras el análisis de ese vídeo, lo que concluimos fue algo muy claro. Fue que con esas grabaciones no se da cumplimiento al auto decretado por el juez Baltasar Garzón. Es decir, que no se graba en todo momento a las personas detenidas.